Bien, muy buenos días en estudio, muy buenos días televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital y también Radio Escuchas que fielmente nos sintonizan a través de la 100.5. A esta hora de la mañana se encuentra conmigo Nelson Fernández, quien es dirigente del transporte. Hágase un poco para acá, Nelson. Bueno, y es que vamos a dialogar de esta situación, esta grave crisis que está atravesando el rubro del transporte. Hablamos que ya hay un seguro para las unidades de transporte, pero en sí, para los conductores, para los ayudantes, no hay ningún seguro, no hay ninguna empresa, ninguna aseguradora que se quiera tirar, como quien dice, este costal a lomo, dejándolos a ustedes a la deriva. ¿Cuál es la posición de ustedes o más bien la solicitud que ustedes harían? Nelson, buen día. Buenos días, la verdad es esa la que usted está diciendo. Nadie quiere asegurar nuestros motoristas, nuestros ayudantes. El seguro que tomamos, la póliza de seguro que tomamos con Seguros Equidad, pues esa nos cubre solamente en accidentes. Si alguien llegó al vehículo y le disparó al motorista, al ayudante, eso no está cubierto. Por lo tanto, esa es la póliza que nosotros estamos buscando para que puedan nuestros trabajadores también tener cobertura de este seguro. Ya hay una negociación con una empresa, pero ¿ya es algo seguro esto o todavía está en plática? No, estamos platicando, esto es un estir y encoge, no sé cuánto tiempo nos va a llevar, reunión tras reunión, y que le voy a decir de que vamos muy bien encaminados. Dios quiera que esta compañía se ablande y que nos pueda tomar esto, porque la situación en el país día a día se está agravando y es la preocupación, porque quedan muchas familias huérfanas, hijos sin sus padres, ¿verdad? Y eso es lo que queremos atacar, porque de lo contrario estaríamos fomentando un problema social más adelante. Obviamente es importante mencionar que las aseguradoras no quieren aceptarlo porque saben que estos son el blanco directo todos los días. Es decir, que siempre hay que hacer el llamado, o sea, a una solución urgente a este crimen que los está rondando a ellos. Yo creo que el presidente de la República es el hacer el llamado a esta gente de las aseguradoras de que no solamente van a ganar, que también tienen que perder de vez en cuando para que pueda tener cobertura estas personas, ¿va? Nosotros estamos preocupados porque, como le digo, este sería un problema social. Las familias quedan prácticamente en la calle porque no, sin ninguna protección, sin ningún beneficio a la hora que muere una de estas personas. ¿Para cuándo tendrían una respuesta ya de esta aseguradora? Esperamos este mes, reunión tras reunión, a ver si lo logramos, y ya para el mes de octubre ya poder arrancar con ese nuevo seguro. Bien, muchísimas gracias a Nelson Fernández, dirigente del transporte, que nos daba detalles acerca de estas negociaciones que se están realizando para de una vez por todas brindarles un seguro de vida a estos conductores y ayudantes del transporte en nuestro país. Imágenes de mi compañero Elvin Landaverde, vuelvo con ustedes a los estudios.